Hoy no, hoy tuve el día libre. ¿Libre? Es decir, ¿con los pies en el suelo o en la tierra? En la tierra, con los pies en la tierra. Ayer sí volé, pero hoy no, hoy tuve tareas de casa, tareas del hogar. Claro. ¿El volar te desubica? No, el volar, tener la capacidad de volar, me da la capacidad de, cuando tengo los pies en el suelo, tenerlos bien plantados en el suelo. Es decir, que el hecho de ser piloto de avión a lo mejor te pone más los pies en el suelo cuando estás en tierra. Sin duda, me da una perspectiva más amplia de todo mi entorno y efectivamente, sí, cuando estoy en el suelo todo tiene más sentido que si no volase. ¿Y cuando uno vuela también vuelan las ideas? Pues depende de lo liado que esté en el vuelo. Porque me explico, tenemos vuelos cuando el día es plácido y vamos a aeropuertos internacionales grandes que el día se puede considerar un día facilito, entonces tienes tiempo para abstraerte un poquito durante el vuelo. Pero si vamos a aeropuertos un poco más complicados, entre montañas, la meteo no es buena, hay obras de mantenimiento en el aeropuerto, entonces en ese vuelo las ideas están enfocadas en cómo voy a volar, la aproximación, el aterrizaje y cómo voy a poder sortear la meteorología incipiente, claro, en el aeropuerto, en el destino. Claro. Por tanto, si yo digo rutina, ¿es aplicable a tu profesión? En absoluto. En absoluto. O sea, rutina desde la manera que yo me preparo un vuelo, miro la meteo, miro el mantenimiento del aeropuerto y calculo pues, el performance que se llama de carga y centrado y planificación de vuelo, sí, porque yo tengo las mismas aplicaciones al principio del día a las cuales abro y miro. En términos de cómo voy a ejecutar ese vuelo, es completamente distinto, no cada día, sino cada vuelo. Y en un día puedo hacer dos, hasta cuatro vuelos. Claro. Depende, son cortitos, claro, no me explotan, tampoco penséis que explotan a la compañía, sí. Pero bueno. Claro. Por tanto, lo de planificar siempre, pero eso no se lleva hasta últimas instancias. A veces ocurre lo inesperado porque cambian las condiciones, sin duda, las circunstancias. Sin duda. En aviación hay un término que se llama CRM, Crew Resources Management, que es la manera de enfocar tu trabajo desde la comunicación, el trabajo en equipo y la cohesión en cabina. Entonces, como parte del trabajo intrínseca, nosotros tenemos que hablar de todas las posibilidades. Y el protocolo de operacional de la compañía, el protocolo de un vuelo, siempre se dan los briefings de llegada, de salida, la salida, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a volar, en qué distintas modalidades de piloto automático. Intentamos englobar todo lo imprevisible. Dicho esto, nunca podemos englobar todo lo previsible e imprevisible, porque siempre hay cosas que están fuera del ser humano, que está en la naturaleza misma, ¿no? Claro, y eso a lo mejor se puede aplicar al antes, pero puede ocurrir también en el durante. Entonces, también aplicamos otro término CRM que se llama adaptabilidad y flexibilidad. Por ejemplo, en una aproximación que hemos planificado un ángulo de 30 grados y flaps 30, extensión a 30 grados, que es una aproximación un poco a más velocidad, pero más segura y más facilita. Si vemos que tenemos un viento en cola muy fuerte, inesperado, entonces rápidamente nos adaptamos y planificamos en un par de minutitos un flaps 40. 10 graditos más, el avión va más despacito, la inclinación es un poquito más
digamos, el glide o la senda es un poquito más empinada y de ahí sacamos una menor velocidad y menos efecto del viento en nuestra contra. Claro. Entonces sí que es cierto que hasta las cosas imprevistas siempre nos adaptamos, pero esto no es parte de mí, David, o de mi compañía, es parte de la aviación. Exacto. En el siglo que, o no, en el año que estamos. Claro. La pregunta del millón. Entonces, en una travesía, ¿vale? ¿Quién manda más? ¿El avión o el piloto? A la hora de volar. El piloto. Siempre el piloto. Bueno, hombre, si el avión tiene múltiples defectos, o sea, múltiples fallas, o sea, falla un motor, sí, claro, se te rompe una ala, el estabilizador de cola, pues se sueltan las tiras, entonces, claro, y ahí manda el avión porque ya puedes hacer tú lo que quieras, ahí te queda rezar. Ya no, sí, o, bueno, intentar escaparte, si tienes un paracaídas, sí, pero que no tenemos paracaídas nosotros. Además, ¿no? Pero bueno, si te lo has traído tú, bien, suerte, personalmente. Pasa que luego para salir estaría complicado. Estaría bueno que solamente tuviera paracaídas el piloto, pero imagínate, claro, la cara dejan al pasaje de los pasajeros. Ahí. No, pero es cierto que, sí, no, en el avión manda el piloto. Y si hay algún piloto que se deja mangonear por el avión, el piloto, entonces, esto se da un parte y se lleva a que este piloto tenga más formación, se le da formación extra, ¿vale? No hay piloto que no esté apto para llevar un avión en línea, fuera de línea capaz que sí, ¿no? Porque al final esto es todo, esto es como jugar a la play, si juegas mucho eres muy bueno, si no juegas mucho pues no eres bueno. Pues aquí en nuestro oficio estamos todo el día, no solamente volando, pero tenemos exámenes semestrales de simulador en el que nos tiramos 8 horas con todas las fallas del mundo. Claro. Los simuladores están homologados por la aviación civil, con lo cual son a imagen y semejanza del vuelo real, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Lo digo porque hay ciertas situaciones casuísticas, por llamarlo así, que la gente piensa que todo está en despegar y luego en aterrizar. Y mientras tanto, aquí que me venga el viento por donde sea, que ya esto va solo. Pongo el piloto automático y el piloto humano, pues no sé, si a jugar con el móvil o a mirar al horizonte. Es una creencia un poco... no se adhiere a la realidad. Me explico. Un avión que va a 500 nudos o a 1000 kilómetros por hora, todo sucede muy rápido. Entonces, estamos dos pilotos alerta todo el rato. Uno está siempre con la radio y con el espacio aéreo y controlando cada media hora combustibles, puntos de que hemos sobrepasado, si vamos sobre el horario previsto, si estamos teniendo demasiado viento y nos estamos demorando, controlando. Y el otro está siempre vigilando que el piloto automático y los modos de los modos verticales, laterales y de potencia, que son los tres modos de un piloto automático, el avión tiene que navegar lateralmente, de aquí a Zaragoza, por ejemplo, verticalmente, 10 kilómetros o 11 kilómetros de altura, o 9, ¿no?, que se mide en pies, y también la potencia de motor en relación a la altura de vuelo. Un motor de turbina es mucho más eficiente entre más alto se va, con lo cual va a dar muchas más revoluciones por minuto a 36.000 pies que a 30.000 pies. Te va a consumir menos a más revoluciones por minuto, aunque suene un poco raro, sí, porque hay menos densidad. Entonces siempre tenemos que estar controlando la potencia que el avión, que el piloto automático le mete al throttle, ¿no?, lo que es al gas. Claro. Y esto lo hace el que va volando. Claro. Es cierto que el que va volando no va a los mandos girando o virando, ¿no? Pero no pierde de vista. También es cierto que te puedes relajar un poquito. Vale, claro. Pero eso es normal, como en cualquier trabajo. Normal, ¿no? Claro. O sea que no. Que la idea de que le damos al piloto automático y nos ponemos a sestear... No. Me acuerdo yo cuando era chavea, sobre todo en los aterrizajes, no sé qué sugestión tenían los pasajeros, que cuando el avión se iba aproximando a la pista y tocaba tierra el tren de aterrizaje. Sí, nos hemos librado, hemos sobrevivido. Un aplauso. Sí, sigue igual, ¿eh? Sigue igual. Sigue igual, sigue igual. A ver, ¿por qué? Sin desmerecer a las distintas culturas, sí, sobre todo en Italia, en el sur de Italia, sí son muy...
son muy efusivos con esto, un vuelo que hagamos al sur de Italia, pues te puedo decir a Palermo, sí, a la región de Calabria, tal cual, sí, sí, y también por España también. En el norte no, en el norte son más, más tranquilos, o sea, más si no te aplauden, tú dices, hoy no he hecho un buen aterrizaje. Hombre, a ver, los aterrizajes, como todos los días, hay días que lo haces bien, aterrizaje, y otro día que lo haces a porrizas, entonces se puede decir. ¿A porrizas? Aterrizaje a porrizaje, sí. En cualquier caso, Boeing, que es un fabricante, ¿no?, de aeronaves, dice que toma dura, toma segura. Es lo que dice, esto no me lo estoy inventando toma dura, toma segura. Sí, porque pierdes mucha energía cinética en el toque, porque al final el avión pesa 70, 80 toneladas. Entonces, tocar tierra estupendo, pero tenemos pistas de 3 kilómetros, no para que atines que está ahí en 3 kilómetros, para que toques donde tienes que tocar, porque tienes el aiming point y no te puedes pasar, claro, pero para que frenes el avión, que son 70 toneladas. Claro, frenarlo sí, pero luego si lo frenas demasiado, luego los frenos están echando humo y puede incendiarte el tren. Y el mantenimiento, y el riesgo. Claro, claro, entonces, bueno, es cierto que el público en general se cree que un buen vuelo es un muy buen aterrizaje como cuchillo en mantequilla. No necesariamente. No es necesario. Claro. Sí. ¿Y quién, David, quién le iba a decir a tu padre, a José, Pepe, sí, y a Charo, tu madre, José o Pepe de Jaén? Tu madre, maña. Maña, pero maña, maña. Profunda. Sí, sí. ¿Eh? Yo creo que la podrían hacer la maña mayor de toda Zaragoza, mi madre. Fíjate, sí. Que luego, de dos hijos que traen al mundo, a tu hermana Eva, mayor que tú, y tú el siguiente, 4 o 5 años después, 5 añitos, sí, que ibas a ser piloto de avión comercial. Si quieren les llamo y les pregunto si lo iban a ver. A ver, ¿de qué pensáis? Pues la verdad es que en Zaragoza no hay mucha cultura de aviación, ni siquiera hay... Hay aeropuerto, ¿no? Hay un aeropuerto, vale, carguero para conectar, pues igual, cargas de Asia a Madrid o Barcelona, como un aeropuerto muy secundario. Lo que es la terminal de pasajeros es como un salón de estar en casa. Entonces, en Huesca hay otro, ¿no? En Huesca hay otro, efectivamente, claro, pero está cerrado uno de cada dos días. Yo he pasado por ahí alguna vez, he intentado llamar a Torre y no te coge nadie, ni Perry. Pero bueno, el caso es que no hay mucha cultura aeronáutica en Zaragoza, con lo cual... Encontrar un piloto de Zaragoza es complicado. Sí, yo solo conozco uno, un compañero que se llama Nacho, muy majete, que también es de Zaragoza. Bueno, no, dos, y Teo. Pero fíjate que igual conozco, no sé, conozco a muchísimos compañeros a lo largo de mi vida y he conocido solo a dos de Zaragoza. Qué cosa. Porque tú vienes al mundo en Pamplona, ¿verdad? Navarro, ¿eh? Sí. Tierra adentro, ¿verdad? Sí. Luego, Zaragoza... Porque la familia así se dispone, dado que tu padre, de profesión, hostelero, restauración, estar detrás de una barra o delante de una barra sirviendo comida, copas... Efectivamente. Sí, desde crío mi padre, un poco para ayudar a su familia, a los años 60 pues él marchaba a la Costa Dorada, Salou, pues con 17, 18 años... A buscarse la vida. Sí, a buscarse la vida, y lo más fácil era camarero, restauración, y efectivamente, pues, y también un poco a vivir la vida, ¿no? Porque se iba de la casa de sus padres y se tiraba, pues, como el verano, ¿no? Y bueno, bien, le iba bien, él mandaba dinero a casa, mi abuelo, su padre muy astuto, él decía, sí, tú manda dinero a casa, pero él se lo guardaba, mi abuelo se lo guardó durante muchos años, el dinero. Bueno, como un banco. Y cuando ya, efectivamente, y cuando ya mi padre conocía a mi madre y quedaron ya en cinta de mi hermana, sí, mi abuelo le dijo, mira, Pepe, todo el dinero que me has ido mandando desde los 16 años está aquí. Y son 50.000 pesetas. Y no sabía nada. Y son 50.000 pesetas. Ahora que tienes a tu mujer y a una niña de camino, cómprate este piso con este dinero. Porque es tuyo. Pues sí. Y eso, mira, se me están poniendo los pelos de punta. ¿Qué? Eso fue un detallazo de mi abuelo, que en paz descanse. Bueno, qué bueno. Con esa cultura y con esos valores que son transmitidos a tus padres... ¿Tú te vas haciendo un hombre? Sí, a ver si me compran un piso a mí. De momento, hoy los tiempos no están quizá para tanto, no, para tanto detalle. Con para... 50.000 pesetillas, que son 300 euros, ¿no? Bueno, lo que fuere. Fíjate, al final lo importante no es la cantidad,
Sí, claro. ¿Verdad? El detalle, ¿verdad? De guardarlo. El gesto. Y de no decir ni pío. Sí, eso es más detalle. Que fíjate qué fuerte. O sea, eso no es, es mucho más que un detalle. Aunque hubiera sido una perra gorda. Fíjate, un cuarto de peseta, una perra gorda, ¿verdad? Totalmente. ¿Estudias en los Maristas? Efectivamente. Vale. ¿Y tu infancia, tu juventud, en una ciudad como Zaragoza, estudias? ¿Trabajas? Muy bien, no, la verdad es que sí. A ver, yo de pequeñito de Pamplona marché a Zaragoza, me acogieron en Zaragoza en el Sagrado Corazón de Jesús, con anterioridad de pequeñito en los Maristas de Pamplona, como bien has apuntado, ¿sí? Y me hice nada, con una cuadrilla de chavales muy majetes, de Sagrado Corazón, enseguida me metí al equipo de baloncesto del colegio, pasé a un instituto mixto para hacer mi bachillerato de aquella, de la época, en el 93 o algo así, 92, no me acuerdo, o 90, 91, bueno, por ahí, no me acuerdo muy bien. Y sí, también me metí en el equipo de baloncesto del instituto, también me hice con otra cuadrilla, muy sana, la verdad. Normal. Muy bien, y ya efectivamente, aunque nací pamplónica y navarro, al final Zaragoza cubrió todas, incluso excedió a mis expectativas de vivencia, ¿no? Y por eso que yo digo que soy de Zaragoza, efectivamente. Claro. Total, que... Y muy orgullosa, ¿eh? Pero no te quedabas en pasivo, porque tengo entendido que al margen de que había que estudiar, porque así la cultura de entonces nos obligaba... Porque nuestros padres querían que fuéramos mejores que ellos, ¿verdad? Uh-huh, claro. Oye, pues David, tú tienes que estudiar, porque yo diría a Pepe, aquí me estoy partiendo los riñones con tu madre en servir en un restaurante, en un bar, en la hostelería. Efectivamente. Y tú, bueno, pues decías, hay que estudiar. Sí, no, eso es era incuestionable. Y trabajar. Hoy en día ya se cuestiona un poco más, pero de aquella había que estudiar sí o sí. Y si no estudiabas a los 16 años, ya, pues eso, a la fábrica, a la cadena de montaje. Incuestionable, pero desde el punto de vista del adolescente era incuestionable. Claro. O sea, entonces sí. Efectivamente, estudié pues mi bachillerato, la carrera, andaba un poco desorientado y no sabía dónde ir, tiré para Derecho, después de un año, aunque aprobé un par de asignaturas, Derecho Natural y Derecho Romano, cambié... Pero no era lo tuyo. Pues es que quizá hoy en día hubiera sido un abogado decente. ¿Sí? Yo creo que sí, porque como soy un poco cabezón como mi madre, ya. Hubiera tenido por lo menos esa tenacidad. Pero bueno, al final... ¿Por amor propio? ¿Eh? ¿Por amor propio? Bueno, no lo sé. Sí, es que como también soy muy curioso con las cosas, y además entonces si tú juntas cabezón con curioso sí. y competitivo porque quieres ganar tu caso, el caso en cuestión, pues igual, que no lo sé, hubiera salido un abogado decente. Pero bueno, ya para la siguiente vida lo comprobaremos. Sí, para ¿sí? esta, tiré por empresariales, estuve... Porque efectivamente mi padre, después de andar detrás de barras, restauraciones, bueno, restaurantes y tal, él sí que es cierto que se montó su propio pub, bar de copas en Pamplona, y luego una cafetería de desayunos estilo Tejeringos, pero no cadena, sino obviamente una solo, y se la montó él como empresario, digámoslo así. Yeah. Entonces también igual me tiró a mí esto. El mundo tema de la empresa. Efectivamente. Aunque fuera a nivel familiar, ya veríamos. Efectivamente. Sí, bueno, si pudiera llevar la contabilidad y llevar un poco gastos de género, entradas, salidas, pues ya está. Y si encima tengo el título, pues... Claro, claro. Pero, ¿qué pasa para que pues no te motives con el derecho, tampoco con empresariales? Bueno, tú ibas quizá con alguna inercia, ¿no?, de por medio, porque, no sé... ¿Tenías alguna ilusión por algo distinto a lo que hacías? ¿Añorabas hacer algo que no estabas haciendo? Yo creo que tenía muchos pajaritos en la cabeza. Anda. Pero bueno, a los 20, 21, 22... ¿Qué se puede tener? Son los pajaritos ¿Pájaros? Estándar, ¿no? De que no mundo. Falten. Entonces, luego vienen los lobos. Ya, sí, ya más, en sí, una edad más avanzada los pájaros pasan a ser... A pajarraco. Bueno, el caso es que, efectivamente... Sí, el destino me cruzó un camino con la aviación, en donde yo conocía a tripulaciones y pilotos de Air Nostrum. En este caso era una compañía inglesa que estaba liseada o alquilada por Air Nostrum para que le cubriera una ruta de Zaragoza a Alicante. Y yo, pues,
cosas del destino. Yo trabajaba para ayudar tampoco un poco en, también un poco en casa, en los fines de semana, sí, en un bar de copas por la noche, sí, también en la cafetería, además de llevar la carrera para adelante, ¿no? Claro. Entonces, conocí a este entorno de círculo de personas. ¿Pero por qué iban a algún establecimiento? Iban a un bar de copas que... Ay, qué bueno. En el cual yo ponía copas por la noche, ¿no? O sea, lo que hace la relación. Sí. De un lugar... de tomar copas, de estar a gusto. Sí, el networking que se dice hoy en día, ¿no? Eran realmente que era gente muy, muy simpática, muy abierta, eran casi todos británicos. Yo también, pues desde pequeñito, mi madre me llevó a academias, tal, hice un programa de intercambio a los 10 años en el cual yo me fui a Dublín un mes a hablar con una familia irlandesa, entonces el inglés lo llevaba bien. Qué bien. Pues claro. Entonces, y como también soy un poco dicharachero y tal, pues sí, enseguida entablé un poquito de relación con ellos. Sí. Eran clientes habituales, ya saben que los británicos... son, sí, clientes, sí, sí, habituales. ¿Son a la hora habituales? De sí, 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 del Bifit, británicos? Sí, británicos, efectivamente. Claro. Y no, hice muy buenos muy buenas migas con muchos de ellos, y los pajaritos, las buenas migas, que se les acabó el contrato con Air Nostrum y todos marcharon para Inglaterra, sí, y yo que fui a visitarles a Inglaterra una Semana Santa, 4 días, a Londres, en el 99, un chavalillo, y me encandiló Londres, dije yo, esto para mí, yo me vengo para acá, ¿quién, claro, me ata? Si ahora no, ¿qué hago ahora, yo aquí en Zaragoza? Claro, yo en Zaragoza, en este se pueblo. Se me ha quedado pequeño esto. Con todos los respetos. No, no, claro, pero el mundo es más grande. Hombre. Y Londres aparece. Además, ¿no? Y Londres aparece no solamente en la tierra, sino también... indirectamente en las alturas. Efectivamente. Es que, bueno, ahí fue donde se empezó a gestar todo. Efectivamente, porque yo me voy para allá, sí, sigo con este entorno de gente que son... Porque ellos eran aeronáuticos. Tripulantes y pilotos, fíjate, claro, claro. Y eran ingleses. Completos, sí. Vale. Bueno, algún australiano con pasaporte inglés, correcto, pero bueno, sí, británicos. Con lo que tú poco a poco te ibas seduciendo. Sí, 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 me sedujo el mundillo bastante, tengo que decir, con los pajaritos, que te, bueno, sí, estuvo, la verdad es que el mundillo, la aviación, a ver, es complicada, tiene horarios intempestivos en los cuales tú estás, empiezas a trabajar a las 6, con lo cual te levantas a las 4, sí, pero también está protegida, muy protegida por normativa, entonces nunca van a abusar, no vas a tener nunca un trabajo abusivo por parte de ninguna compañía al estar tan regulada. Bien. Entonces sí que es cierto que era muy, sí, seductor. Claro. Y el mundo se te pone un poco a tus pies. Bueno, como era crío, yo pensaba que sí. Vale. Ahora mismo no pienso que, no pienso que tengo el mundo a mis pies, en absoluto, ¿no? Desde luego que con lo que está cayendo últimamente, ¿no? Años entre la pandemia... y las rachas que llevamos, sí, ¿no? Sí. Ahora la inflación, tal. Pues desde luego que ahora con la madurez que tengo, el mundo está del revés. A mis pies no. Y si, pero bueno, sí, con esa edad, sí, sí, yo el rey del mambo. Claro. Y aparece una compañía, la primera y la única. Efectivamente. ¿Cómo fue tu aterrizaje en Ryanair? ¿O tu vuelo en Ryanair? Pues mira, tenía varias ofertas, tenía dos o tres, tenía a Britannia, porque British tú lo ibas teniendo claro. EasyJet. Sí, yo empecé a echar currículums, sí, por correo, ellos me mandaban formularios los cuales yo rellenaba, como EasyJet en su día, British Midlands y Britannia, las Britannia y British Midlands se fueron a pique ya en el anterior decenio, y EasyJet no, obviamente, y mejor. Pero Ryanair fue la única que, en vez de mandarme un formulario oficial, en el cual yo tenía que volver a mandar, porque yo había mandado inicialmente mi currículum, sí, me llamaron y me concertaron una entrevista. Anda. Y que fue casi que de un día para otro. La entrevista pues fue... ¿Tú estabas en Zaragoza o en Londres? Yo de aquella ya estaba en Londres. Yo ya me había, yo había hecho un poco el pájaro, digámoslo así. Por aquello de que vuela. Por eso, yo cuando había ido a visitar a mis amigos a Londres, me traje las páginas amarillas de Londres, aquel libro que antes se tenía, fíjate, en el listín telefónico, el tocho. Pues imagínate el de Londres, lo tocho que era. Eso era kilo y medio. Y claro. O dos. Menos mal que de aquella no cobraban por facturar, que ahora, sí, cobran, si no hubieran cobrado la vida. Tenías todas las direcciones. Las direcciones de las sedes de todas las aerolíneas en Gatwick, en Heathrow. Una agenda maravillosa. Una, claro, entonces yo empecé a echar currículums y cartas de presentación. Desde Zaragoza mandaba International Post, ¿no? Sí. Les llegaba a... ¿Que aquí estoy yo? Sí, bueno, que vivo en Londres, aunque la carta le llegue de Zaragoza, porque es que estoy de vacaciones viendo a mi familia.
pero no, lo que estoy disponible. Entonces, claro, justo esto lo hice un par de semanicas antes de irme para allá. Sí. Cuando ya fui para allá, ya tenía, pues, ya tenía la entrevista concertada. Claro, claro. Tenía, entonces, un Habías poco para abonado el terreno. Efectivamente. Abre, ¿qué pescabas? Y picó Ryanair. Sí, picó Ryanair. Para su bien o para no su bien y para el mío, ¿no? No, bien, no tengo más. Solo te dejaste picar. Sí, solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad. Se portaron bien desde el principio. Ahora, pues, como cualquier aerolínea, con todas las crisis que están habiendo, pues tienen que ajustar un poco las... pues todo, ¿no? Pero sí. Y ahí entré en el año 2000. ¿Curso de formación? Curso de formación que efectivamente antes... ¿Tripulante de cabina? Sí. ¿A dar más paseos que un perro pues, por la mañana? Claro, dejé... Claro, lo que decía mi madre, has dejado los estudios y te has ido a camarero de avión. Cuando tu padre aquí somos camareros de tierra. Claro, pero has dejado tu carrera colgada, me decía mi madre, ¿no? No estaban Derecho, contentos. Derecho, empresariales... No estaban contentos, no. No estaban contentos, no. Y encima me había ido de casa. Amove, que David. Es un trago. Amove, David. Es un trago complicado para ellos, claro. Pero bueno, había que entrar como fuere. Claro, hombre. Y esa era la puerta. Sí, además, esto para mí al principio iba a ser una aventura de un año, como bien se lo expliqué a ellos, o dos, y luego volvía y acababa la carrera. Ese era un poco parte del acuerdo que nunca cumplí. Ya. Espero que. Ahí queda dicho. Bien, ¿por qué no? Lo cierto es que la carrera no hizo más que empezar con Ryanair. ¿Por qué no te quedaste solo como tripulante de cabina? Qué va, qué va. Bueno, ya empecé a buscarme, como soy tan curioso y un poco, como dice mi madre, un poco guindilla, pues nada, empecé a moverme departamento a departamento, las necesidades del momento. ¿Cuánto tiempo molaste en aquella primera etapa? Como tripulante de cabina, 3 años, 2 años y medio. Duros. Era jovencito y lo que me echaran, lo que me echaran, no vale. Me pareció duro. Ya, pero tú decías que... Que allí, vale, pero hay que volar más. Sí, es lo típico, ¿no? Solo hay un camino hacia el éxito que es seguir tirándole para arriba, ¿no? Seguir subiendo. Entonces sí, me pasé, me cambié de un departamento de... ¿Sin tener que volar? Efectivamente, volando lo mínimo, lo justo para mantener pero la licencia. Pero subiendo para arriba. Subiendo para arriba, efectivamente. Porque subir para abajo es complicado, claro. Sí. Sí. Y tú con los pies en tierra te consolidas. ¿En Ryanair? Sí, me hago con un puesto bastante curioso. ¿A qué te dedicabas? ¿Por qué dejaste la cabina? Bueno, básicamente la aviación es un... La aviación es un ambiente muy cambiante porque hay normativas que van saliendo constantemente, ¿no? Y todas las aerolíneas tienen que ajustarse a la normativa vigente en plan... Actualizándose. Claro. Pues, ahora con la pandemia llevar mascarilla. Claro, claro. Y hay que... primero hay que hacer borradores sobre un protocolo en base a una nueva normativa y luego hay que llevarlo a una aprobación de la entidad superior, que es la Aviación Civil Irlandesa, sí. Aprobado y luego el protocolo tiene que ser instruido a la gente, a los empleados, ¿no? De vuelo. Sí, sí, sí. Y esto era un poco el papel que jugaba yo. Dame la normativa, efectúo o ejecuto, o hago un borrador sobre un protocolo, se presenta a Aviación Civil, aprueban bien... Pa'lante, no aprueban, hay que cambiar, pues se cambia X cosas y ya si dan luz verde, pues se instruye a los profesionales. ¿Cambiaste el avión por el despacho? Un poco sí, un poco sí. ¿Y el papeleo? Y el papeleo, claro. Sí. Pero es cierto que también, igual volaba una vez al mes. Vale. Una vez al mes aún me hacía un vuelecito. Pero... ¿Como tripulante de cabina? Sí, como tripulante supervisor. Por ver cómo están las alturas. Sí, tocar un poco ahí, está todo bien, sí, ya está. Claro. Y estando en tierra, tú decías, bueno, ya que estamos, ¿por qué no seguimos experimentando? ¿Por qué no te quedaste a gusto ni contento con tanto papeleo? Claro, el trabajo era de lunes a viernes, un salario decente, majo. ¿En Londres? No, de ahí ya me había, bueno, de ahí ya me había ido a vivir a Barcelona. Ángela María. Porque al final desempeñar el trabajo que estaba haciendo daba igual donde estuviese ubicado. Claro. ¿Eh? Al final estas cosas van pues... Van ¿Cerquita por, de casa? Sí, 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 a 2 horitas y media claro. De Zaragoza. Y ahí es cuando, de lunes a viernes, el empleo me parecía que el fin de semana era demasiado poco. Tener sábado y domingo libre, que sé que es un privilegio. Claro. Pero entre que trabajaba muy duro, bueno, o eso pienso yo, de lunes a viernes, sí.
el sábado y el domingo te sabía no, poco el fin de semana. Sí, entonces, claro, al estar también entre pilotos, que ellos tenían una programación de 5 días de trabajo, 4 libres, siempre 5-4, un patrón fijo, yo pensaba, yo es que necesito 4 días libres. Ahí hay vida. Ahora yo pensaba, necesito, con 2 días no me vale, 4 sí. Qué bueno. Entonces, aunque no me vino mucho de vocación, ya, o digamos nada de vocación, dije, me tengo que hacer piloto. Qué fuerte. O sea, te inicias volando, aterrizas para el papeleo y dices, ¿por qué no sigo volando? Pero ya, no solamente como tripulante, sino como piloto del avión, claro. Sí, y que no me inquietaba llevar el avión, me daba igual. No, a mí lo que me inquietaba era eso, los 4 días libres, vivir. Y ganar un poquito más. Sí, claro, efectivamente. Me daba con un salario un poquito más decente para poder, pues qué sé yo, formar una familia y cosas así. ¿A los 35 años te hiciste piloto? Efectivamente. Es muy normal que... No. Ahí voy. Es tardecito, sí. Lo que más te pone en valor. Porque, claro, uno se acomoda ya con la edad. Cierto. ¿Verdad? Sí, hombre. Sí, sí. Y dice, y ahora yo con 35 años, con lo gusto que estoy aquí. Por cierto, tu vida personal hasta hoy, bueno, al estar en tantas alturas... Claro, es un poco, la aviación es un poco... La contra de la aviación. Y no solamente la altura. Yo tengo aquí anotado lugares como Madrid, Londres, Milán, Málaga. Es donde he vivido. Exacto. Los últimos 22 años. Y tener una relación personal estando de aquí para allá. Efectivamente. Es complicado. Muy complicado. Claro. ¿Alguna vez te has reprochado a lo mejor tener algo más sólido en lo personal? No, nunca. Porque siempre se ha impuesto la felicidad en mi vida. Porque has hecho lo que te ha gustado. Sí, y nunca me he parado y he dicho, uy, qué miserable soy. No, siempre, a ver, está, igual estoy un poco flipado, ¿no? Pero siempre he sido feliz con tus momentos bajos, ¿no? Claro, claro. Así que no me he reprochado nada nunca. Oye, ¿y cómo fue ese proceso de cambio para llegar a ser piloto? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo te lo montas? Nunca mejor dicho. Pues mira, estaba almorzando en un encuentro entre gente de mi departamento con el consejero delegado o el dueño de la aerolínea. O sea, tú estabas bien posicionado dentro de la empresa. Sí, sí, sí. ¿Conocías? Sí, hombre, claro que sí. Bien, sí, vale. Sí. No, muy bien. Tengo teléfonos y WhatsApps de gente, pero bueno, no es importante. Sí, pero bueno, estábamos almorzando en Frankfurt, en Alemania, con lo que es hoy en día el consejero delegado de la aerolínea, que de aquella era el director de recursos humanos, un señor muy majete, un muy buen amigo mío, a ver si me sube el sueldo, Eddie. Y le dije, Eddie, mira, estoy para ponerme a estudiar la licencia de piloto comercial, que son unos 3 añitos y un desembolso importante de dinero. Porque ya creo que el fin de... Bueno, lo que he explicado antes. ¿Qué te parece si lo hago y me das la plaza de piloto? Y me dijo, mira, David, si tú te la sacas, la licencia, claro, yo te doy la plaza como tal, ¿no? Te abriría las puertas para que hagamos pues, lo que es el protocolo de selección, vale, ¿no? Vale. Pero sí que es cierto que te pondríamos la alfombra roja. Te facilitaba. Me lo facilitaba. Claro. Y así fue, 3 años después... Yo cumplí con mi parte, saqué el cuchillo de Rambo, me lo puse aquí, empecé a... seguía trabajando de lunes a viernes y estudiaba. Entonces, pues si el día tiene 24 horas y tenía que trabajar 8, pues las otras 8, durmiendo y las otras 8, estudiando. Claro. Y sin excusa. Me refiero, o estudiaba o estudiaba. Y me marcaba mis objetivos diarios en un calendario, mis objetivos semanales y mis objetivos mensuales en un calendario de papel en mi despacho. Sí, sí. Y así día también. Y mis días libres, sábado y domingo, me levantaba a las 8, me ponía a estudiar a las 8 y 10 después de un café y no acababa hasta las 11 de la noche. Mira si estaba todo el día que me tenía que poner gotas en los ojos porque si me volvían ya se me cansaban mucho. Normal. Para seguir y seguir. Y descanso para el almuerzo de 20 minutos, no una hora, ni una y media, ni siestas, ni irme al cine el sábado a ver... No. ¿Te consagraste? A tope, claro. Centrado,
Sí. Y me pongo en la cabeza de tu madre. Ahí estaba, de Charo, estaba más contenta. Y de ella. Pepe. Ya le irían cambiando, ¿no? No sé, las sensaciones con relación a ti. Sí. Ya no eres camarero de cabina. Efectivamente. Ya no. Con todos los respetos, ¿eh? Totalmente, que es, claro. Que es un oficio... Que hay que aguantar carretas y cartones. Sí, porque en un bar hay un cliente problemático, pues ahí está la puerta. Claro. Pero en un avión no, ¿eh? Ahí tú tendrás anécdotas. En un avión, 3 horas, ¿dónde está la puerta? No hay puerta. No hay puerta. Te lo comes con patatas. Sí, llamo a la policía. Sí, ¿a qué policía vas a llamar tú? Sí, sí, sí. Porque cada uno en un avión es de su pueblo, ¿verdad? Efectivamente. Y de su padre y de su madre. Efectivamente. Bueno, a volar. ¿Y desde qué año estás volando? Como piloto desde el 2016. 2015, finales de 2015. Claro. ¿Hay cielos por los que no hayas volado? ¿Como piloto? Sí. Hombre, están los cielos restringidos más allá del paralelo 66.6 sur de la Antártida. Esos vuelos no los he surcado ni yo ni ningún piloto civil. Alguno militar sí. Anda, por Dios. Sí. O sea que el mundo sí te lo has volado. Casi. Sí. Hombre, como piloto, África y Europa. Principalmente. Pilotando yo el avión. Claro. Como pasajero. Sí. Como todo el mundo. Porque hay que ser de mundo. No solo vivir en el mundo, sino ser del mundo. Efectivamente. Claro. Aunque hoy en día es difícil, con todas las restricciones que nos imponen, ¿eh? Cierto. Y ahora, digo yo, después de tanto mundo, de tanto bagaje por superarte y sacar adelante de ti, pues lo mejor para ser tú, con trabajo y con suerte al mismo tiempo, aunque la suerte hay que buscarla, ¿cómo surge Málaga? Pues Málaga surge porque me di cuenta que se está muy bien en Málaga. Anda, qué bien. Que se vive muy bien. Que yo había venido a Málaga de vacaciones. ¡Qué casualidad! Lo que pasa es que pensaba, uy, me pilla muy lejos de mi familia, Zaragoza, ya los papás se están haciendo mayores. Pero luego pensé, bueno, con este trabajo nuevo, bueno, llevo desde el 2016, sí que es cierto que puedo acceder a Zaragoza de una manera más fácil que antes, ¿no? Porque al final puedo volar a un precio bastante más bajo. La alta velocidad también. Claro, la alta velocidad. Entonces sí que ya me lo planteé a raíz de conocer a una gente que, bueno, pues que sí que me hizo venir a Málaga más asiduamente y dije, uy, cómo, qué bonita Málaga y qué anda. Bien. Pero, ¿qué tiempo bueno, llevas? En Málaga, sí. viviendo desde noviembre del 18. Bueno, octubre del 18. Te has hecho casi boquerón. Sí, voy a casi 4 años van a hacer. Ahí sí. Y creo que, bueno, que de Málaga a cualquier lugar del mundo, porque tienes tu base operativa personal aquí. Efectivamente, la costa. Y te permite seguir volando con Ryanair, donde fíjate qué cosa, ¿no? Yo creo que uno de los lugares que mejor conectado está Málaga es precisamente pues con el norte de Europa, con las Islas Británicas, con Irlanda. O sea, que tienes un punto de referencia en tus rutas de vuelo, que si no me equivoco, mucho termina en Málaga o empieza en Málaga, ¿no? Mucho, mucho. Usted sí que sabe. Sí, he tenido... ¿No te has ido a Jaén? No, he tenido suerte. Mis primos están en Jaén, ¿eh? Sí, no, lo digo porque eso del aeropuerto Granada-Jaén... Es cierto, es cierto. Sí que es cierto que, por ejemplo, Zaragoza tampoco hubiese sido viable. En la aviación, Madrid o Barcelona o Palma, que son los 3 aeropuertos principales, y luego ahí tenemos la gran suerte de la Costa del Sol, Málaga, y que sea, bueno, que esto aquí está por Málaga. Entonces, he tenido la suerte de que Málaga sea como es, claro. De que el aeropuerto tenga esta operación tan amplia, claro. Y de que, bueno, pues al final haya podido conseguir estar aquí. Sí, pero antes de recalar tu punto base en Málaga, además de haber volado por todos los rincones posibles, ¿también te hiciste piloto privado? Sí, estuve, pues, cuando entré con la compañía... Qué bien suena eso de piloto privado. Sí, cuando entré a volar
para Ryanair y me saqué la habilitación del Boeing 73, ¿no? Sí. Que es el avión que opera la compañía. Una vez ya metido, estaban buscando, sacaron una plaza en concreto para llevar el avión privado de la compañía. Es un Bombardier Learjet, ¿no? Que tienen 3 45. Entonces, la habilitación que me saqué para esto es Learjet 4575, que me la estudié en Gatwick, aeropuerto de Gatwick, bueno, una escuela que se llama CAE al lado de Gatwick. Y me saqué la habilitación para llevar el jet, en el cual yo llevaba a los VIPs de la compañía. ¿Ejecutivos? A los ejecutivos, sí, al consejero delegado. ¿Eras el piloto de la compañía? Sí, tenían 3 jets y habían, en total habíamos 17. Claro. Para llevar los 3 jets pilotos, y yo era uno de ellos, sí. Y una vez al mes te tocaba llevar a Mr. O'Leary, para cerrar el acuerdo con Lauda Air, a Niki Lauda. Recuerdo que llevé a Niki Lauda y a O'Leary, el piloto de Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. Bueno, y alguno más ahí. Pero bueno, bien, sí, otra experiencia más. Claro. Pero ahora te puede el avión. ¿Qué tipo de avión? Claro. De aquella, yo tendría que tener base o en Londres o en Milán para llevar el jet privado. Entonces yo elegí Málaga por razones obvias, ¿no? Aunque Londres y Milán están muy bien, pero de visitica. Sí. Para vivir Málaga. Claro. Entonces ya me quedé con el avión de pasajeros, con el Boeing 737. Y ¿dejaste el privado? Sí. Por el avión más comercial y más público. Efectivamente. ¿Cuántas personas vuelan en tu avión? En el que hemos llevado hasta ahora, 189 pasajeros, y en la evolución que se llama Max, sí, ¿no? 196. Anda. Ojo, no se me puede olvidar que al margen de ese perfil tuyo de persona inquieta que quiere sacar de ti lo mejor, y en este caso concreto dentro del mundo de la aeronáutica, antes dijiste que eras también algo competitivo. Y no sé por qué tu cara me suena. A nivel televisivo había un programa en una gran cadena, Pekín Express. Efectivamente. Y digo yo, ¿tú interviniste, competiste en uno de aquellos concursos? Efectivamente. ¿Qué se perdió allí? La verdad es que perdimos, no ganamos, íbamos a ganar y perdimos, se me perdieron 40.000 euros, algo así, que era el premio. ¿Con tu pareja de equipo? Efectivamente, con Javi. ¿Javier? Javier, sí, muy buen ¿Eso amigo. ¿Cuándo fue? 2010. 2010, hace tiempo, ¿eh? Sí, ya llovió. ¿Todavía no eras piloto? No, tenía el trabajo este de oficina de lunes a viernes. Pero no vea qué aventura te pegaste. Sí, además es que fue muy curioso, porque cuando empezó el programa y lo presentaba Paula Vázquez en 2008, me acuerdo que mi amigo Javier, que vive en Madrid, bueno, vivía en Madrid, andaba por la Plaza Oriente, él estaba andando y vio todo el elenco de concursantes y a Paula Vázquez gritar, comienzas Pekín Express, y todos al autobús. Y entonces él me llamó y me dice, oye, tío, yo estaba, de aquí ya estaba por la costa de Barcelona. Sí. Oye, tío, ha empezado un programa, Pekín Express, lo van a echar, he visto a la Paula Vázquez por ahí. Vamos a ver qué tal está. Entonces, nada, lo empezamos a seguir y nos gustaba. Y entonces ya hablábamos por Messenger de aquella, el Messenger del ordenador. Oye, ¿por qué no nos apuntamos a este programa tú y yo? Sí, tío, este programa. Y así fue. Y al año siguiente echamos para casting, 2009. Nos dijeron que nos peináramos la raya al otro lado, a la derecha, a la izquierda. Y luego para el siguiente, el 2010, ya dijimos, venga. Y entonces hicimos alguna cosilla extra, sí, para que se fijaran en nosotros, y se fijaran en nosotros, y estuvimos. ¿Cuánto tiempo? 2 meses grabando. ¿2 meses? Sí, incompleto, 7 semanas. ¿Pero todo seguido? Todo seguido. ¿Y dónde sacaste tiempo? Uy, sí, le di un ultimátum a Ryanair. Ah, no, un ultimátum no. Yo les pedí excedencia de 2 meses. Ah, y me la denegaban, Por favor. Y entonces ya tiré de algún hilillo ahí y hablé con el mismo señor que luego me dio la plaza de piloto. Y dije, mira, Eddie, esto es una oportunidad única. Única. Para mí, como experiencia personal, aventura. Y digo, no te preocupes, que lo vamos a hacer tan bien que vas a estar orgulloso de mí. Y vas a estar orgulloso de la publicidad que te voy a dar de tu compañía. Porque yo, a ver, yo entiendo que la tele es la tele, entiendo que es muy fácil caer en la descalificación, sí, y en la falta de respeto, pero yo lo tengo muy, muy estudiado y programado que esto no puede ser una imagen de nadie. Tú no puedes salir en la tele y decir, bueno, mira a nosotros, pues mira. No,
siempre se habla de uno mismo, y si hay que ser crítico, se es crítico con uno mismo, siempre desde el respeto. Claro. Y es lo que le dije yo a Eddie, yo voy a la tele, pero no te preocupes que Ryanair va a quedar siempre bien, ¿sabes? Aunque yo me caiga de la moto, yo qué sé, ¿sabes? Ya me levantaré, me reiré y dije, ya está. Entonces sí, entonces al final él fue directamente el que me dio la excedencia de 2 meses. Claro, claro. Y ahí me escapé. Experiencia positiva, ¿no? Increíble. Claro. Ya puedes... No hay cosa igual. No hay cosa. ¿Lo repetirías? Sí, cada año. Cada año. Vuelves cambiado. Claro, nuevo. Cambiado. La gente, mis padres no me reconocían, nadie. ¿Cierto? Lo mejor y lo peor. Lo mejor, toda la experiencia personal y cómo te nutre para ser la persona que llegas a ser y que está en constante evolución. Lo peor, que perdimos los 40.000 eurillos, ¿no? ¿Y qué decías de tus padres? Que no me reconocían cuando volví. Nadie me reconocía. ¿Este es otro David? Sí. Pero todo, o sea, estaba también chaval con una chavalilla del momento y me decía, claro. ¿Pero eres tú? Al margen de que había adelgazado, por razones obvias, ¿no? Y tal. Pero bueno, también es cierto que el mundo en el que vivimos tan vorágine y tan... enseguida te reconduce a lo que eras tú. O te quedas por esos países y sigues igual, o... Pero bueno, sí que es cierto que me ha dejado mucho amor y mucha paz. Claro. Has traído aquí una camiseta de baloncesto. Así. Un pisa corbata. Sí. ¿Qué significa este pisa corbata? Bueno, a ver, describe mi oficio. Es doradito, también va a juego pues, con el uniforme y los galones dorados, y significa pues, el desempeño laboral que hago en el día a día. ¿Forma parte de tu uniformidad? Sí, también hace que la corbata esté recta en su sitio. Correcto. Y luego, además, aquí aparece como si fuera, no sé cómo le llamamos a esto, un anexo, un añadido, algo que se cose. Sí, exactamente, un parchecito, ¿Un parchecito? Que me recuerda a una persona muy especial. Que, y que, bueno, pues para tener, para durante esta entrevista tener a esta persona especial aquí delante. Perfecto. Delante, aunque no esté delante. Correcto. Está el símbolo de ella, efectivamente. Claro que sí. Efectivamente. Y una camisa de baloncesto. Efectivamente, como hemos comentado con anterioridad. Sí, pues, porque cuando tú eras Chabea, ya el baloncesto formaba parte de tu cultura diaria. Mm-hmm. Efectivamente, y luego ya cuando me fui a Londres y empecé a trabajar de tripulante y luego el trabajo en los aviones, pues lo dejé de lado porque no tenía tiempo. Pero cuando me hice piloto y volví a tener tiempo, dije, esta es la mía. Ahora que tengo tiempo, le puedo tirar otra vez por ahí. Claro. Le puedo poner un poquito de mi energía al baloncesto. Y efectivamente, es mi camiseta de baloncesto. No sé si te lo habrán dicho, David. Fíjate, tienes una profesión de altura. Uh-huh. Y un deporte de altura. Mido 1,86. No lo digo tampoco porque puedas ser o más o menos alto, sino porque la canasta está alta. Sí. Y hay que saltar. 3,05, sí. Y hay que estar arriba. Ahí sea, estar ágil, ágil. Claro. Efectivamente. Y esta camiseta no es una camiseta cualquiera. En absoluto. ¿Tiene algo que ver con Málaga? Sí, hombre. Cuenta. Esta es la camiseta de mi equipo de baloncesto, porque lo fundé yo con Javier, mi compañero que fue a Pekín Express conmigo. Lo fundamos en octubre del 2021. Yo soy el presi, él es el vicepresidente, tengo más tesoro. ¿Presidente de un club de baloncesto? Efectivamente, registrado en la Junta de Andalucía, con sus estatutos, obviamente todo bien hecho, como me gustan hacer a mí las cosas, efectivamente. Sí. Y hemos jugado, queríamos jugar una liga local de Málaga, que es la Liga Superior de Málaga. No teníamos plaza porque estaban todas ya adjudicadas. Entonces nos pudimos apuntar a la Liga Municipal de Málaga, que hemos jugado. Pues jugamos contra Churriana, Ciudad Jardín, distintos clubes, barrios si quieres. Es decir, digamos que aunque estés lejos de tus lugares habituales, como es Málaga, ¿vale? Porque Málaga llevas con ella 4 o 5 años, uh-huh. Bien. Aunque el baloncesto no haya sido una continuidad desde que ya dijiste hay que volar, sino que ha sido un reencuentro ahora aquí en Málaga. Uh-huh. No contento con ese reencuentro,
de tu juventud más tierna, sino que además te haces presidente de un club a nivel de pachanguita, inicialmente. Efectivamente. Pero con lo que dices tú, vaya, esto hay que darle una cierta formalidad. Aquí hay liga de aficionados. Y montas un club que se llama Tierra Plana, Flat Earth. Sí, sí, Basket Flat Earth, Basket Tierra Plana. Explícate, si la Tierra desde las alturas se ve... plana y estacionaria, se ve. ¿Plana? ¿Sí? ¿Y no tiene algo de achatamiento? ¿No se ve? ¿No? Eso es cuando ya nos vamos a la órbita, ¿no? La curvatura se ve cuando la cámara es de ojo de pez, como la que llevaba el que se tiró de Red Bull. Sí. Ahí sí que ves la curvatura, pero si la cámara es una cámara normal, se ve todo recto. ¿A cuántos permiten volar el máximo de altura? Normalmente volamos a lo máximo, el techo del avión es 41.000 pies, que son 12 kilómetros, 800 metros o algo así. Sí. Pero normalmente volamos a 35, 37, que ¿y son altura, no se ve 10. La curvatura. No, hombre, no, según... a ver, yo he volado con el Lear a 47.000 pies, con el Lear del jet privado, que son unos 13 kilómetros, 600 o algo así, y tampoco. Pero bueno, según el Neil deGrasse Tyson, que es el sucesor de Einstein, está proclamado por él mismo como sucesor de Einstein, científico estadounidense, la curvatura se debería de apreciar a partir de los 15 o 16 kilómetros. Vale. Y vosotros, con los pies en el suelo, baloncesto de por medio, tierra plana. Sí, ¿por qué? Porque porque al margen de la forma geométrica de la Tierra, que puede ser un geoide, un globito o efectivamente plana y estacionaria, la tendencia de la Tierra plana es buscador de la verdad. Buscador de la verdad más allá de lo que me digan en Antena 3 o en Telecinco o en 4 o en la 1. Yo quiero saber qué hay detrás de quién paga la tinta de quién paga esa iluminación, amigo. Quién está detrás, entonces ellos no te lo van a decir nunca, claro. Nunca te van a decir que han aprobado la nueva ley de seguridad nacional, esto no te lo van a decir, ellos no, en el cual si el de Estado declara un estado de emergencia pueden hacer el usufructo de ti y de tus bienes, seguro, ¿sabes? Pero esto no te lo, si te lees el BOE todos los días sí que lo vas a leer, claro. Pero hoy en día, muchachos, el BOE está complicado de que no lo leamos. No me leo el Marca, y eso que gana Nadal, voy a leer el BOE. Cierto. Oye, por tanto, el baloncesto es una evasión. Es una evasión, es un altavoz, y es mi bebé. Qué bien. Yo lo cuido, intento cuidar el aspecto deportivo en el cual delego en mi director deportivo y en mi entrenador, que son geniales, el aspecto de gestión, delego en mí y en mi compañero Javier, el qué que bueno. Estuve. Y bueno, tengo a tres o cuatro personas más, tengo a un secretario, a un tesorero. Bueno, bueno, aquí hay una organización, David. Sí, efectivamente. Y lo tengo, y intento cuidar a mi bebé todo lo posible, desde el diseño de la camiseta hasta los aficionados que tenemos en Instagram, que es Basket Flat Earth, nuestro Instagram. El trato, nos piden camisetas, yo tengo pues un vínculo estrecho con el que me provee las camisetas, ¿no? Claro. Y les pedimos camisetas para nuestros aficionados, etcétera, etcétera. Y todo a pulmón, me refiero, la inversión no fue voy a hacerme rico, voy a hacer dinero. No. Un equipo de la Liga Municipal de Málaga, yo creo que poco dinero. Si el Barcelona, que está en la Liga, claro, está en pérdidas, el mío tampoco te creas que va, ¿sabes? Yo creo que ya el hecho de haber creado el club ya es motivo de victoria. Efectivamente. Sí. ¿Qué más da luego el resultado? Hemos logrado ser una piña, un grupo, y sacar adelante una ilusión y mantenernos jóvenes. Sí. Está complicado, pero sí. De espíritu. No, de momento sí, de espíritu, sí. Claro. A tope. Claro. Hablando de juventud, tú que eres eternamente joven, con 45 años, ¿cómo se mira el futuro? Uy, es que, ¿sabes qué pasa? ¿O eres del día a día? Es que, mira, los seres humanos tienen la tendencia de vivir en el futuro, porque ellos tienen la tendencia de que, mira, hoy estoy, perdona la expresión, puteao, claro,
porque trabajo de lunes a viernes hasta las 10, pero mira, estas vacaciones que me voy a pegar en julio, que me voy a ir a Palma de Mallorca una semanita y tralalalala. Pero siempre vive en el futuro el ser humano. Siempre, bueno, la mayoría. A mí no me gusta. A mí me gusta disfrutar del presente. Cada minuto es importante. Porque si no disfrutas, ¿qué pasa? Que entonces llega el pasado y dices, ¡buah, fíjate, hace 2 años quedé con esta persona y mira qué bien me lo pasé! Pero ¿sabes qué? Que eso es nostalgia. Igual estabas pensando en el futuro cuando quedaste con esta persona en vez de disfrutar de ella. Así que yo tengo muy claro que hay que disfrutar de cada segundo ahora. Es decir, estás en las alturas o más allá de las alturas, pero con los pies muy bien puestos en el suelo o en la tierra. Yo creo que sí. Por eso la tierra es plana. Y estacionaria. Y estacionaria. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Y que el día a día vaya con su ritmo. Efectivamente. A ver, hay que lavar y guardar la ropa. Normal. No, normal. Entonces, obviamente, todo el mundo mira por su futuro en términos de pensión, en términos de... Pero bueno, hoy en día, si tú haces las cosas bien, como a mí me gustan hacer las cosas bien, ¿no? Pues yo tendré mi pensión en mi, cuando me jubile, etcétera, etcétera. Entonces, pero no me voy a preocupar si me va a quedar una gran pensión o una mínima, si voy a tener tal piso. No, ¿para qué me voy a preocupar de eso? Eso lo he aprendido yo. ¿Para qué? A partir de los 60, David. Uy, pues yo lo aprendí ya... Ya me he dado cuenta que sí. Voy muy retrasado. Bueno. Con relación a ti. ¿Verás por qué? Porque yo ya que le miro el ojo a la jubilación, ¿verdad? Lo miro, pero no me lo hago. Porque sé que tarde o temprano va a llegar. ¿Para qué me lo voy a cuestionar? Y en el caso de otros colegas míos, generacionales, están casi contando los días que quedan para jubilarse. Fíjate. Y, pero bien es verdad que hay muchas variables ahora de esto de la jubilación. Primero, que lo que hagas en activo antes de jubilarte te guste. Dos, que tengas salud. Y tres, que tu pareja no esté jubilada.